Estos chimpancés están quietos en la mesa y uno de ellos, Tarzán, incluso mira al suelo. Los expertos afirman que tanta quietud expresa sumisión y la mirada baja, temor. Tarzán se rasca frecuentemente durante todo el vídeo. Les falta pelo y tienen la piel seca. Los tres aspectos indican que no disfrutan de la mejor salud. Loti tiene la mirada perdida. Es evidente que está triste. Cuando Loti sube a la silla, antes mira al actor, esperando su permiso. Este gesto indica cómo Loti no actúa nunca sin antes obtener el permiso de su amo. Tarzán mira el plátano que le muestran. Mira con ganas, pero sin intención de cogerlo. Con la mirada busca a su derecha, detrás de las cámaras, donde seguramente esté su adiestrador. Tarzán vuelve a mirar la cámara. Loti se rasca otra vez, le pica la piel. La situación del plátano se repite. Ni Loti ni Tarzán se atreven a acercarse al plátano. Nuevamente observamos la mirada perdida de Loti. Tarzán vuelve a buscar con la mirada a su amo, detrás de las cámaras, esperando la orden para comerse el plátano. Un animal dueño de sus actos lo comería sin dudar, pero Tarzán tiene miedo. Como aún no recibe la orden, podemos ver durante un instante el atisbo de tristeza en su mirada. La tristeza se mezcla con miedo. Tarzán jadea, probablemente porque está contento por el plátano, pero se reprime al no poder comérselo todavía. Vuelve a mirar detrás de las cámaras, está pidiendo permiso. Tarzán se arrastra por la mesa. Esta forma de moverse no es habitual en chimpancés. Loti se muere por comerse el plátano. No quiere ni esperar a que llegue Tarzán, estirando su cabeza para llegar cuanto antes. ¿Tarzán ríe? La famosa risa de los chimpancés no es un signo positivo en la selva, sino un gesto que expresa miedo. Para Tarzán es un gesto forzado que ha aprendido a hacer de manera obligada. Gracias al seguimiento de diversas entidades de protección de los animales, Loti y Tarzán fueron localizados, malviviendo de forma ilegal, en pequeñas jaulas en un garaje. Loti y Tarzán presentaban graves problemas cutáneos debido a la falta de luz del sol y a la malnutrición. Sufrían problemas en su desarrollo músculoesquelético, falta de masa corporal y caquexia, o lo que es lo mismo, un estado de extrema desnutrición. Mentalmente, presentaban enormes trastornos psicológicos como profunda tristeza, apatía y miedo. Actualmente, Loti y Tarzán se encuentran en el Centro de Rescate de Primates Reinfer. Su estado ha mejorado considerablemente, pero su anterior vida de circo, jaulas, condiciones precarias y trabajos en publicidad les ha dejado patologías crónicas y secuelas psicológicas de las que jamás podrán recuperarse. Thank you.